130 años de tradición de espectáculos públicos, en esta ocasión fusionando lo que es el espectáculo del patinaje artístico con el espectáculo de circo tradicional. Estamos muy contentos de regresar a la ciudad de Guadalajara. Antes de continuar, quiero decirles que estén muy atentos, este sí es Atay de Hermanos original. Estamos sufriendo nosotros ya hace más de 45 años de piratería en México. Hola, mi nombre es Rafa y les tengo una pregunta. ¿Cómo sé cuál es un circo pirata de ustedes? Eso es muy fácil. Cuando veas la cantidad de boletos regalados y de boletos a un costo muy bajo, te sugiero que lo compres. No, sí que vayan. Yo sí les quiero que vayan, pero con la idea de que sepan que es un circo pirata. Por favor, tienen que verlos. Y cuando venga un circo Atay de, o circo Atay de Hermanos sobre Hielo, que no regala los boletos a esa cantidad y no vende los boletos a esa, pues también nos regala una cantidad semejantemente ridícula, vengan también, pero que sepan que es un circo Atay de pirata. Las redes sociales ayudan. Hola amigos, estamos con Fred Atay. ¿Qué necesita un niño para estar en el circo? Ah, para trabajar, muy importante, estudiar muy bien, cumplir, obedecer a sus papás. El circo es como cualquier profesión, pero tienes que prepararte. De hecho, estudia tu universidad, tu carrera, y después si te gusta el circo y te llama la atención, ya hay escuelas como en Montreal, como en Cuba, como en Rusia, que enseñan las artes de circo para que también sea tu nueva profesión. Nosotros nos gusta que los niños estudien porque es lo principal y que le hagan caso a sus papás. ¿El circo Atay ya no usa animales? No, ya desde que se aprobó la ley, podríamos utilizar animales de fauna doméstica como son caballos, perros, pero decidimos innovar y hacer espectáculos como este que van a ver a continuación, que es el del circo Atay de Hermanos sobre Hielo, o el circo Atay de Hermanos tradicional, pero sin animales, que ahorita tenemos pensado abrir una gira en la Ciudad de México. A todos nuestros amigos de Rafa y Regina los esperamos aquí, muy corta temporada, aquí en Palco, en el Foro Sidralaga, boletos muy accesibles del circo Atay de Hermanos sobre Hielo.
original. Y estamos ahorita en un momento de los que más le aterra a Regina porque no le gustan los payasos.